grabación para ir dejando algunos temas ordenados, para ir dejando algunos temas ordenados, muchachos, me permito usar el celular para ver el calendario. Miren, estamos a 14, lunes 14. Hoy día terminamos con fundición y empezamos a analizar el tema de tratamientos térmicos. El 21 terminaríamos con la temática de tratamientos térmicos. El 28 es feriado. El lunes 4 de enero vamos a ver un concepto, ¿ya?, de análisis de falla. Y el lunes 11 de enero tenemos el último certamen. Este último certamen va a ser de contenido, de materia, de alguna fotito, y ustedes me van a indicar algo, sin cálculo. La idea es que esa nota sea la nota que nos va a dejar ahí con una buena instancia para aprobar la asignatura. Y, o sea, hasta el 4 de enero tenemos clase de pasar más materia, por ejemplo. A eso me refiero. El 11 sería el certamen. ¿Ya? Y en caso de cualquier situación especial con algún alumno, el 18 resolvemos esos temas. El 18 estaríamos resolviendo esos temas. Y además, nos quedaría un laboratorio, que sería el 4. El 4 vamos a hacer un laboratorio, en donde, lo mismo, va a ser un laboratorio un tanto sencillo, debido a que también tengo que entender que todos venimos de unas celebraciones, muy, muy merecido lo tenemos, entonces la idea es que ahí sea un laboratorio en donde ustedes apliquen lo que vamos a ver el 4 de enero, y eso va a consolidar la última nota. Ese informe quiero dejarlo coeficiente 2 para que aumente obviamente más la nota, ¿ya? Y así los que estén bajo con esa la puedan subir, ¿ya?, en los laboratorios, ¿ya? Tema de cátedra lo vamos a ver el 18, ¿okay? El 18, si alguien me dice, profe, mire, estoy con un problema en esta nota, ahí vamos a resolver. Yo creo que voy a dar la opción de repetir, ¿ya?, la nota más baja, van a poder repetir el certamen que les fue más mal. ¿Ok? Ese va a ser el compromiso. Entonces ustedes estudien para el 4 para tener una buena nota de esto y no llegar a esa instancia. Y en caso de que le haya ido mal, ya van a tener la instancia que les estoy comentando, ¿no? Yo se los comenté en un momento, esta no es una asignatura para andar reprobándola. Así que dé el último empuje de lo que queda de semestre. ¿Ok? Ya, muchachos. ¿Profe? Dígame. Entonces, para la prueba del 11, entra la clase pasada, esta clase, dos clases más. Te lo digo por contenido. Entrarían los constituyentes del acero, entraría fundición, entraría tratamiento térmico, que ustedes también ya eso lo manejan bien, porque hasta ustedes hicieron un laboratorio de eso, ¿ya? Y entraría el concepto de análisis de falla. Esos 4 contenidos. Ya, profe, gracias. De nada. Se pasa a Mauricio y comenzamos. Entonces, tal como habíamos comentado la vez pasada, voy a hacer un recordatorio. Vimos los constituyentes del acero. Por ejemplo, yo les puedo poner una fotito, ¿ya? Les puedo hacer una pregunta de esto, ¿cuál es el constituyente de un acero, ¿ya? ¿Cuál es el mayor constituyente de un acero dulce o de una fundición, ¿ya?
qué porcentaje se puede apreciar en este cuadro. Yo les voy a mostrar un cuadrito y ustedes dicen, ah, mira, aquí tanto porcentaje es de perlita, tanto porcentaje es de austenita. Voy a mostrar quizá algunos gráficos, algunos gráficos en donde ustedes, o esto, por ejemplo, yo les voy a decir, mire, la siguiente figura tiene se observa un constituyente que genera una estructura de forma de lámina, ¿ya? Tiene tal característica, ¿ya? Entonces usted va a decir, ah, esto corresponde a la vainita, esto corresponde a la trostita, ¿ya? Recuerde que estos últimos tres que vimos acá, la vainita, la trostita y la levedurita, ¿ya? Se ven específicamente cuando trabajamos con fundiciones. Entonces ella tiene un dato, ah, profe, sí, me dice que es de fundición, ya sé cuáles son los tres que tienen que estar ahí, ¿ya? Y eso lo dice en una parte acá, cuando yo le estuve haciendo la primera clase, hablamos ahí, ¿no? Los aceros con tratamiento térmico, de temple, presentarán constituyentes básicos, ¿ya? También habla de los aceros sin tratamiento térmico, ¿ya? Entonces eso lo tiene que manejar bien, ¿ya? Y figuritas, ¿ah? Y las figuras que vamos a ir haciendo, ejercicios de cálculo para encontrar qué porcentajes de uno y de otro no va a haber, ¿ah? No va a haber, para que lo tenga claro. Le podría preguntar, usted tiene un acero, ¿ah? Duro, ¿ah? ¿Qué porcentaje de cobre tiene que tener? Y le voy a dar ahí unas opciones, ¿ah? Algunas opciones, para que usted me lo indique. ¿Ya? Entonces, el tema que vamos a ver hoy día, ¿ya? Es fundición. Yo le había comentado que cuando hablamos de acero, ¿ya? Había unos límites que lo vimos aquí en este gráfico. Este límite de 2,11% de carbono, ¿ya? Va a indicar a qué hago referencia a un acero. Y cuando hago referencia a un hierro fundido. El carbono, ¿ya? El carbono introducido en este acero, ¿ya? El carbono introducido en este acero, ¿ya? Logra generar que el hierro fundido, ¿ya? El hierro fundido, que sea este acero, sea un elemento más duro, ¿ya? Pero más frágil, ¿ya? Un hierro fundido normalmente va a ser muy, muy frágil, ¿ya? A excepción que hoy en día con la tecnología se ha ido generando algunos hierros fundidos maleables, pero nunca, nunca va a ser mejor que un acero, disculpe, ¿ya? Recuerde este 2,11%, que a partir de ahí usted va a encontrar el hierro fundido, ¿no? Como nominación, porque en sí va a ser el acero. Todo esto va a ser un acero, ya que habíamos dicho que un acero iba a ser una aleación de hierro con carbono. Si yo introduzco más carbono, voy a generar entonces un hierro fundido. Entonces, generalmente las fundiciones se clasifican como aleaciones férreas con un contenido de carbono superior al 2,11%. Pero obviamente que en la práctica, estas fundiciones las vamos a encontrar entre 3 a 4,5% de carbono. Recuerde muy bien, yo les dije, imagínense un acero que es muy utilizado en la manufactura, un SAE 1040, ¿ya? Ese 1040, ¿qué porcentaje de carbono tenía? ¿Ya? El porcentaje de carbono que tiene un 1040, no es un 40% de carbono,
No es un 4% de carbono, es apenas un 0,4% de carbono. Aquí estamos hablando de 3 a 4,5% de carbono. Las fundiciones se funden y se moldean con facilidad. Esa es una ventaja competitiva que tienen las fundiciones. Por lo mismo son muy fáciles de que usted en el día a día vea elementos cotidianos que se encuentran en las calles, en las plazas, que son fundiciones. Son fundiciones que se pueden generar moldes de fácil manera. Son muy moldeables. Por ejemplo, la banca de una plaza, por los costados, tiene este acero, que es un hierro fundido. Lo otro, la cementita, es un compuesto que en algunas circunstancias se disocia a dos componentes, en ferrita y en grafito. Y ahí va teniendo comportamientos diferentes que hacen poder generar diferentes tipos de hierro fundido, que los vamos a ir analizando. Entonces, un tema importante, el 2,11, más o menos por ahí, 2,11, hasta el 6,7 uno habla más o menos de un hierro fundido, pero lo normal es que usted encuentre los hierros fundidos acá, en este rango. En ese rango. Entre 3 a 4,5% de carbono. Tenemos diferentes tipos de hierro fundido, lo que les comentaba anteriormente. Tenemos una fundición gris que contiene grafito en forma de hojuela que causan baja resistencia y ductilidad. Tengo una fundición blanca, es una aleación dura y frágil con cantidades masivas de carburo de fierro, de hierro. Carburo de hierro. Ojo que en muchas condiciones nosotros esperamos que nuestro material sea duro. Y va a depender la aplicación que necesitemos. Cuando son duros, normalmente son frágiles. Y normalmente tienen un excelente comportamiento a la compresión, pero a la tensión son muy, muy frágiles. Fundición maleable. Se forman por el tratamiento térmico del hierro blanco. O sea, la fundición maleable ya fue una fundición previa. Y esa fundición previa era la fundición del hierro blanco, de la que vimos anteriormente. De esta, que era una aleación dura y frágil. ¿Pero qué se hace? Se le hace un tratamiento térmico a esta fundición para generar nódulos de grafito. Entonces lo hacemos maleable, porque cambiamos su estructura interna. También tenemos la fundición dúctil o esferoidal. Contiene partículas esferoidales, como es pequeñas esferas, no son esferas, no son circunferencias perfectas, no son así, no son círculos, son esferoidales, tienen una especie como de poro, generadas durante la solidificación. Entonces, esta fundición es muy dúctil, algo que no tenía la anterior, La fundición gris para nada va a ser dúctil. Además, la fundición gris, que es como lo más cotidiano que vamos a ver en el día a día, o la blanca, la fundición blanca, ojo que la fundición blanca usted la puede observar cuando se fractura, se quiebra un hierro fundido, el color que queda en esa fractura va a ser más blanca, va a ser en un color blanco, obviamente con todos los granitos que uno puede apreciar ahí.
otro tipo de fundición de hierro fundido es la fundición de grafito compacto. ¿Ah? Tiene grafito redondo, pero interconectado en forma vermicular, también producido durante la solidificación. Entonces, este tema, ¿ya?, lo vamos a analizar al final, vamos a darle importancia a estos cuatro primero, pero de ahí nos vamos a detener, ¿ya?, en la fundición de grafito, ¿ya?, para que no quede ninguna duda. Ahora vamos a ir viendo, ¿no?, los diferentes, ¿ya?, voy a dejar por acá, esto voy a tapar estos primero, creo que lo estoy tapando ustedes, ¿no? Entonces, voy a dejar este acá arriba para que no me moleste. Si nosotros llevamos un microscopio, ¿ya?, con una alta acercamiento, un zoom, ¿ya?, nosotros podemos ver que la fundición gris genera este grafito de forma de hojuela. Y habíamos hablado que la fundición gris era una fundición, ¿ya?, de baja ductibilidad. ¿Por qué es de baja ductibilidad? Porque, como les digo, si hay una fractura, esta fractura avanza y cuando se encuentra con ese grafito, en vez de que ese grafito detenga la fractura, lo incrementa. ¿Ah? Avanza más rápido. ¿No? Entonces, de alguna manera, imagínese cuando usted está haciendo un radier, ¿no?, cuando en su casa van a decir, ya vamos a hacer un radier. En la casa no harían un radier solamente con arena y cemento, ¿ya?, porque quedaría un radier muy duro, ¿ya?, muy duro, ¿ya?, pero muy frágil, ¿ya? Al primer sismo se le quebraría todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas piedrecitas, estas piedras que se deja cuando hacen la mezcla de cemento, arena y ripio, esta que voy a dibujar aquí, ¿ya?, esa piedrecita, ¿ya?, esa piedrecita cuando viene la fractura la detiene, ¿ya? No es como acá, que si viene la fractura, esto lo incrementa, ¿ya?, se amplifica, ¿ya? Otro elemento que tenemos, ¿ya?, es el hierro blanco, que usted aprecia acá, ¿ya? El hierro blanco, ¿no?, nosotros tenemos, este hierro es también muy poco dúctil, ¿ya? Tiene una alta fragilidad, ¿no? Este componente, ¿ya?, el carburo, ¿ya?, de hierro, ¿no?, es muy duro, pero muy frágil. Muy duro, pero muy frágil, ¿ya? Y acompañado, obviamente, de la perlita, ¿eh? Lo negro va a ser la perlita, el carburo va a ser lo blanco. Si se fractura esto, también logramos ver eso, ¿no? Más adelante yo agregué alguna fotografía de algún elemento en fractura para que lo estén analizando, ¿eh? Nódulos de grafito, ¿no? Este ya, esta C, este cuadro C, es para la fundición maleable. Si se da cuenta, estas hojuelas ya no son, ¿ya?, rectas, ya no son como esta especie de agujas que veíamos anteriormente. Tampoco son esferas, ¿no?, pero obviamente, de alguna forma, estos nódulos, ¿ya?, tienen un mejor comportamiento frente a una fractura, y por lo mismo podemos decir que este es un material, ¿ya?, mucho más dúctil, ¿no?, que los dos anteriores que hemos visto, ¿no? ¿Para qué decir de la fundición gris o el hierro blanco, ¿no?, que son muy frágiles, en cambio este ya es más maleable, ¿no? Ahora, el cuarto, ¿no?, estos nódulos de grafito se convirtieron en nódulos esferoides, ¿no? Son prácticamente como esferas, ¿no? Sí, obviamente teniendo la consideración que no son esferas perfectas, ¿no?, son como planetas, los planetas tampoco son, el que ha visto los videos que indican cómo es la Tierra, ¿no?, no es una esfera perfecta, ¿no? Asimismo son estos,
Una especie, piénselo como unas papas. Pero así tiene un excelente comportamiento, ¿ya?, frente a una fractura, ¿ya?, porque va a tener esa propiedad de ser mucho más dúctil que otros. Mucho más dúctil que otros. Y la fundición de grafito compacto, ¿ya?, que sería en este caso el último que observa ahí, se puede apreciar, ¿ya?, que se generan, ¿no?, se generan estas esferas, ¿ya?, estas esferas, y aparecen esta especie como de gusano, ¿ya? El significado de vermicular, por ejemplo, asocia a algo que tiene gusano, ¿no? Y esto, ¿no?, tiene ese comportamiento, si usted lo aprecia ahí, como por ejemplo ese, ¿no?, es casi como un gusanito, una lombriz, ¿no?, a diferencia de los de acá, ¿no?, que eran más rectos, estos tienen una especie como de onda, ¿no? Ahí se aprecia otro, ahí son, ese es la forma ya vermicular que indica. Tenemos grafitos, algunos de forma esferoides, y asociados también con esta condición vermicular que usted observa ahí, ¿no? Ojo que, y con esto, tampoco que significa que un mantenedor lo deba conocer específicamente y sea su campo de estudio esto, sino que más que nada en algún proceso de una aplicación, de un mantenimiento, usted ve alguna fractura de algún elemento, ¿ya? Si usted revisa bien cómo quedó esa fractura, ¿ya?, podría, ¿ya?, darse cuenta inmediatamente, podría darse cuenta de inmediato si el material, ¿ya?, que usted seleccionó, ¿no?, era el que realmente le instalaron. Que a lo mejor usted pidió un hierro fundido dúctil y después ve cuando se fracturó y lo ve ahí blanco, inmediatamente le va a llamar la atención. Si es blanco, ¿ya?, va a decir, ah, mira, aquí hay mucho carburo, ¿ya?, de hierro, y esto no es lo que yo pedí. Entonces aquí hay un error de diseño, hay un error de selección, ¿ya?, o mi proveedor me engañó, me dijo que me iba a traer este material y no lo trajo, etc. Entonces, recordemos, la fundición gris es este, el que tiene esta hojuela, ¿ah? ¿Cuáles son sus características? Los contenidos de carbono y silicio de esta fundición gris, ¿ah?, varían entre 2,5 a 4% de carbono a 1,3 a 3% de silicio, ¿ah? Tiene silicio, tiene un alto contenido de silicio. La mayoría de las fundiciones grises, el grafito, aparece como escamas o láminas dentro de la matriz, ¿ya? El nombre fundición gris procede del color de la superficie fracturada, el cual se debe a la presencia de estas escamas. Cuando se fractura, ¿ya?, nosotros vamos a ver un color gris de esta fundición, ¿ya? Mecánicamente, las fundiciones grises son, ¿ya?, la consecuencia de su microestructura, mucho más frágiles y muy, muy poco resistentes a la tracción, ¿ya? Esto es debido a que las láminas de grafito actúan como puntos de concentración de tensiones al aplicar un esfuerzo de tracción en el exterior, ¿ya? Lo que les decía yo anteriormente, si uno tiene su estructura ahí y tiene esta hojuela, ¿ya?, ahí, en el momento que ocurra una fuerza, ¿ya?, de tensión externa, ¿no?, va a poder generar una fisura. Esa fisura
¿ya? Esa fractura va a empezar a avanzar. Y va a avanzar y se va a encontrar con esa hojuela, y esa hojuela, en vez de detenerlo, lo va a ayudar a que se propague, ¿ya?, más fácil. Y ahí va a tener la fractura de inmediato. ¿Eh? La resistencia y la ductilidad a los esfuerzos de compresión son superiores. O sea, tiene un buen comportamiento a la compresión, pero a la tracción, olvídese. ¿Eh? Una de las características de la efectividad en el amortiguamiento de la energía vibracional. O sea, tiene un buen comportamiento para amortiguar energías de vibración, ¿no? Y por lo mismo, la fundición gris, usted la va a poder revisar, la va a poder aplicar, lo va a poder ver en muchos equipos que tengan mucha vibración, ¿no? Por ejemplo, en las bancadas de muchas máquinas, ¿no? En equipos que generen mucha vibración, ¿no? Siempre van a estar también, son utilizados para dejarlo en las patas de estas máquinas, ¿ya?, para amortiguar toda esta vibración, ya que tienen un buen comportamiento. Además, otro tema importante, tiene una alta resistencia al desgaste, ¿ya? Como es un material más duro, ¿ya?, tiene un muy buen comportamiento al desgaste, ¿ya? Pues uno puede ver muchos elementos en la minería, ¿ya?, que son utilizados con fundiciones grises. Hoy en día, ojo, han sido cambiados por algunos materiales más tecnológicos, pero en sus comienzos, y todavía en muchas faenas, utilizan, por ejemplo, para los chutes de descarga, materiales como fundición gris, ¿ya? Los chutes de descarga, ¿ya? Usted, por ejemplo, aquí tiene una cinta transportadora, ¿ya?, en donde acá arribita va a ir el material, ¿no?, el mineral a transportar, y después tiene que hacer la bajada para llegar a otra cinta transportadora. Usted no puede llegar y descargar de la cinta transportadora a la B, ¿no?, sino que aquí se hace un buzón de descarga, ¿no?, para que el material que viene aquí choque acá, choque aquí, y vaya perdiendo energía para que cuando llegue a la otra cinta de transporte no la vaya a dañar, ¿no?, porque obviamente es mucho más caro una cinta transportadora, ¿no?, que hacer el cambio de estos chutes de descarga, o buzones de descarga, que también lo conocen, ¿no? Y por lo mismo, además que tiene una alta resistencia al desgaste, es uno de los materiales más baratos que usted puede encontrar. Por lo mismo tiene esa muy buena cualidad que lo hace muy usado en trabajos como el que le estoy comentando, ¿no? Porque es barato frente a otro, ¿no? Ojo, que así usted va a ver en caso de que aumente y quiera ver por microscopio, ¿no?, cuando se fracture uno de estos materiales, y uno quiera decir, oye, ¿de qué tipo de material era? Bueno, se hace un estudio y se observa acá, ¿no? La fundición blanca, ¿ya?, también es una fundición muy poco dúctil, ¿ya? Es muy frágil, ¿ya? Es duro, eso sí, ¿ya? Y su condición cuando se fractura, también vamos a ver, ¿ya?, que tiene color blanco en su fractura, no gris, porque esa es la fundición gris. Acá vamos a tener un color blanco en su fractura. En las fundiciones de bajas, ¿ya?, de bajo porcentaje en carbono, a elevadas velocidades de enfriamiento, la mayoría del carbono aparece como cementita en lugar del grafito, ¿ya? La superficie de rotura de esta aleación tiene la tonalidad blanca. Debido a esto lleva su nombre. Entonces, cuando hay una rotura de este material, ¿no?, yo puedo apreciarlo el color blanco. La fundición blanca es extremadamente dura y muy frágil, a tal punto de que es inmecanizable. O sea, ya que no es mecanizable, esto lo desarrollamos específicamente
mediante molde. La fundición blanca se trabaja mediante procesos de moldeo. Su aplicación se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste, como por ejemplo, cilindro de los trenes de laminación, engranes de transmisión y cajas diferenciales, muelles tabulares y partes de algunas válvulas, ¿no? Debido a que tiene esta alta resistencia al desgaste. Generalmente la fundición blanca se obtiene como producto de la partida, ¿no?, para fabricar la fundición maleable. Si nosotros tenemos una fundición maleable, sí o sí tengo que generar primero una fundición blanca, ¿ya? Pero ella, esta fundición blanca, también la puedo utilizar y darle algunas aplicaciones. No es muy común, pero sí existe, ¿ya? Pero sí existe. Así se ven los cortes de la fundición blanca, ¿ya? Lo negro va a ser la perlita, ¿ya? Todo esto negro va a ser perlita, y lo blanco, ¿ya?, va a ser la cementina, o el carburo de hierro, que específicamente este color que le da a la fundición blanca. Entonces, tal como habíamos dicho, la fundición maleable, necesariamente tengo que tener la fundición blanca, ¿no? Y a esta fundición blanca le genero un tratamiento térmico, ¿no? Entonces se produce tratar térmicamente la fundición blanca no aliada del 3% de carbono, ¿ya? Necesitamos por lo menos que sea de un 3% de carbono. Está sobre el 2,11% que habíamos hablado, ¿ya?, para decir que una fundición. Así que se cumple. Durante el tratamiento térmico de maleabilidad se descompone la cementita formada durante la solidificación. La cementita, muchachos, ese color blanco que ustedes veían, ¿no?, la fundición blanca cuando se fracturaba veíamos un color blanco y un color negro. El color negro era la perlita y la cementita era lo blanco. Formada durante la solidificación y se producen nódulos o agrupamientos de grafito, ¿no? Los nódulos o carbonos de revenido a menudo aparecen como palomitas de maíz, ¿no? Mejor la vemos en la figura. Recuerden, ¿cómo se veía? Como palomitas de maíz. Aquí está. Esas son las palomitas de maíz que hablan de cuando se fractura. Yo puedo ver estos colores, ¿no? La forma redonda del grafito permite que se obtenga una buena combinación de resistencia y ductibilidad, ¿no? Entonces, cambiamos la cementita, ¿ya?, y la descompusimos para formar estos nódulos en donde se agruparon, donde se agrupó el grafito, ¿no? Y esa agrupación quedó como estas palomitas de maíz, ¿no?, que se observan ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una fractura, la fractura viene de otro color, la fractura, ¿no? Esta fractura viene, avanza y se encuentra con ese nódulo. Obviamente lo va a detener de mejor manera. Por lo mismo, tiene una muy buena resistencia a la tensión, cosa que no lo tenía la fundición blanca ni la gris. Entonces tuvimos que hacer un tratamiento térmico para lograr esto. La fundición dúctil, adiciones de pequeña cantidad de magnesio o cerio a la fundición gris en estado líquido producen diferentes microestructuras en las que el grafito, en lugar de escama, forma esferoides que originan esta propiedad mecánica que es dúctil, ¿no? Va a generar un 5%. Más de 5%, voy a no cantar acá, más de 5% de alargamiento. Recuerde que para decir que un material es dúctil o frágil, decíamos, si tiene menos de 5% de alargamiento, vamos a considerar como un material frágil.
Si tiene más de un 5%, vamos a considerarlo un material dúctil. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando nosotros estamos en este crisol, ¿ya?, generando esta mezcla de hierro, ¿ya?, de carbono, le vamos a agregar magnesio, podríamos agregar también cerio, o ambas, ¿ya? Y eso va a hacer que el carbono presente en esta mezcla, ¿ya?, vaya generando esta forma de esferoides. Ya no se forman estas hojuelas alargadas, ni tampoco estas palomitas de maíz que habíamos hablado anteriormente, sino que estos esferoides. Como les comenté, no son esferas perfectas, pero sí se parecen mucho a ellas. La matriz que rodea los esferoides de grafito en la ferrita o la perlita, ¿no? O sea, alrededor de esta esfera, nosotros vamos a tener ferrita o perlita. Va a ir dependiendo del tratamiento térmico que deseamos. La fundición dúctil es más resistente y más dúctil, ¿ya?, que la gris del grafito laminar, obviamente, ¿ya?, que es la primera que vimos. Después vamos a ver ahí una tabla a qué porcentaje de alargamiento llegan estas fundiciones. Ahí se puede apreciar al microscopio estos esferoides, ¿ya? Obviamente, como se cortó, ¿ya?, yo no, y esto no lo puedo mostrar en 3D, eso es lo que queda. Pero si nosotros viéramos eso en 3D, obviamente usted vería hacia allá una esfera, ¿eh? Casi como cortar una papa, ¿no?, por la mitad, ¿eh? Nosotros veríamos la papa acá en la parte delantera, ¿no?, que no sería un círculo perfecto para nada. Usted no, si corta una papa no va a ver eso, ¿eh? Es más, si corta una papa probablemente va a ver eso, ¿eh? Pero ya cuando vea un material fracturado, usted de inmediato va a decir, ah, mira, este tiene un comportamiento, ¿eh?, es una fundición dúctil, y solamente por lo que yo observo ahí, en esa fractura. Lo metalúrgico, ¿eh?, siempre ven ahí esas situaciones, y de inmediato ellos te van a dar respuesta y decir, ah, este se hizo un buen tratamiento térmico, un mal tratamiento térmico, se hizo un mal proceso de fabricación del hierro fundido, etc. Faltó más magnesio, exageraron el magnesio, todo eso ya lo maneja un ingeniero metalúrgico. Y cuando ocurren accidentes graves, ¿ya?, las empresas solicitan investigación, ¿ya?, siempre ahí van de la mano los ensayos metalúrgicos, los ensayos mecánicos que hay que ir desarrollando, ¿no? Algunas designaciones, ¿ya?, de los hierros fundidos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un SAE G2500, ¿no? Tenemos un 3,3%, ¿eh?, de carbono, 2,2% de silicio, ¿eh?, manganeso 0,7%, ¿eh?, obviamente lo demás es hierro, ojo, también está, tiene que tener hierro si estamos hablando de acero, ¿no? Acá, tanto para el SAE G2500 y G4000, ¿eh?, estamos hablando de una fundición gris, ¿eh?, una fundición gris que no tiene un buen comportamiento a la tracción. Mire, apenas, ¿eh?, apenas llega resistencia a la tracción, ¿eh?, llega a los 25, los 173 megapascal. ¿Eh? 173 megapascal. Ductilidad, no llega a ser dúctil, ¿eh? No da ni el valor. ¿Dónde utilizamos? Bloques de motores, tambores de freno, cilindro y pistones de motor.
cuando hablan del bloque del motor, el bloque del motor, lo que está, usted ve el motor, toda esa carcasa, ¿ya? Después uno va agregando un eje de leva, los cilindros, las bielas, el cigüeñal al interior, pero el bloque, ¿ya?, está fabricado, ¿ya?, muchas veces de fundición gris. Por otro lado, ¿ya?, tenemos acá la fundición dúctil, que es esto que generaban estas esferas. Aquí ya tenemos otro elemento, ¿eh? Magnesio, ¿eh?, molibdeno, níquel, pero miren lo importante, aquí ya alcanza 18%, 18% de elasticidad, ¿eh? Tiene un 18% de elasticidad, ya podríamos decir que el ASTM A536, ¿no?, ya es dúctil. Tenemos fundiciones maleables, ¿no? Tenemos sus aplicaciones también, ¿no? En las fundiciones maleables tenemos los porcentajes de carbono, de silicio, de manganeso, ¿no? Está acompañado por ferrita, por perlita, etc. O sea, cuando usted tenga que leer, ¿no?, estas tablas, ¿no?, importante siempre que determine, por ejemplo, los porcentajes de elasticidad, ¿ya?, los límites elásticos, ¿no?, los límites de tracción, la resistencia a la tracción, ¿no? Acá tenemos otra tabla, ¿ya?, que al final de esta tabla, la última columna, ¿ya?, nos entregan los porcentajes de alargamiento. Y mire, el hierro gris, habíamos dicho que era un hierro, ¿ya?, un acero que tenía una muy mala característica y propiedad para la tensión, ¿no?, pero sí un muy buen comportamiento a la compresión. Y mire los porcentajes de alargamiento de un acero ASTM A48, grado 20, por ejemplo, en menos de 1%. En menos de 1% de alargamiento. El grado 60, menos del 0,5%. Ya habíamos dicho que el límite ahí era el 5% para decir si era dúctil o frágil. O sea, el gris, el hierro gris, es totalmente frágil. Ahí el hierro dúctil, bueno, tenemos ahí algunos porcentajes de alargamiento, estos primeros, ¿eh?, que sí generan un hierro dúctil, pero los primeros no llegaban a ser dúctiles, ¿eh?, pero sí aumentaron bastante su ductilidad con respecto al gris. Obviamente, a medida que fue aumentando la tecnología, han creado nuevos tipos de hierro dúctil, ¿eh? Y aquí usted tiene uno que posee 18% de alargamiento. Por otro lado, usted tiene la resistencia, la diferente resistencia, ¿no?, por ejemplo, a la, aquí tengo la resistencia a la cedencia, ¿no?, todas estas columnas, aquí están en el sistema, esta columna es del sistema internacional y este del sistema inglés. Aquí tengo, por ejemplo, la resistencia a la cedencia de 276 megapascales, y su resistencia última, ahí está, ese puntito, o sea, ¿se recuerda cuando vimos el gráfico de esfuerzo de formación? Tenía una zona de cedencia. Aquí ese puntito, el SI, en este caso es 276, y en este punto el SU, el punto de ruptura, 414. Para que vaya mezclando lo que vimos anteriormente, las primeras clases, con lo que estamos apreciando ahora.
Tenemos diferentes tipos. Mira, aquí también tenemos el hierro maleable, ¿no? Tenemos el hierro dúctil, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Ojo que algunos tienen una muy buena resistencia, ¿ya? Por ejemplo, a la cedencia, ¿ya? Y a la tracción. Pero ojo, no los puedo alargar mucho. Si lo alargo mucho, se van a fracturar, ¿ya? No tengo la posibilidad de estirarlos tanto, ¿ya? No tienen esa capacidad que tenían que tienen los aceros, ¿ya? Que los podíamos estirar, no sé, hasta 20%, y algunos mucho más, ¿no? Por lo mismo, siempre que necesitemos encontrar las características o la elección, ¿ya? ¿Cómo voy a elegir un material? Primero tengo que saber para qué lo quiero utilizar, cuál va a ser el campo de aplicación, cuáles van a ser las fuerzas que va a tener que resistir, cuáles van a ser los esfuerzos que va a tener que resistir, ¿no? También tengo que ver un tema de en qué situación va a estar, si va a estar en una situación con mucho desgaste, con poco desgaste, porque a lo mejor me sirve utilizar un hierro fundido si va a haber un proceso de mucho desgaste, porque si pongo un material, un acero, ¿ya? Que un acero 1020, 1040, se va a desgastar muy rápido. Tiene unas buenas condiciones, pero va a haber tanto desgaste que lo voy a tener que estar cambiando una vez al mes, ¿eh? En cambio, con este hierro fundido lo voy a cambiar cada 5 meses. Y eso va a influir finalmente en los costos. Y ese va a ser el por qué voy a tomar una decisión de una u otra. Entonces, ahora vamos a dar paso. Vamos a dar paso a lo siguiente. Aquí. A los tratamientos térmicos. Como les comenté, esta parte de tratamientos térmicos, ¿ya? Sería el penúltimo contenido, ¿eh? Que entraría en el último certamen, ¿ya? Y esto, muchachos, creo que usted ya lo maneja algunos conceptos cuando hizo su trabajo, su informe, ¿no? Que ahí nosotros le hicimos que usted averiguara, ¿no? Entonces algunos conceptos usted ya los tiene más claros, ¿no? Usted ya avanzó con esto, ¿no? Entonces, vamos a partir obviamente primero, ¿no? Con cómo se conoce lo que es un tratamiento térmico, ¿no? Entonces, conocemos el tratamiento térmico como el proceso al que se someten los metales u otros tipos de materiales sólidos, como polímeros, ¿eh? Los polímeros también se generan tratamientos térmicos, ojo, o otras condiciones, pero también con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad, ¿no? Ojo que muchas veces vamos a querer las tres propiedades a la vez. En algunas ocasiones vamos a querer solamente dureza. Va a depender, nuevamente insisto, la aplicación que le queremos dar, ¿no? Los materiales a los que se le aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición, ¿no? Ojo que ya la fundición estuvimos viendo recién. Por ejemplo, si yo quiero tener un hierro fundido maleable, primero tengo que tener un hierro fundido blanco y a ese hierro blanco le aplico un tratamiento térmico para tener este otro material, ¿eh? Maleable. Ambos, tal como indica ahí, tanto el acero como la fundición, son formados por hierro
y por carbono. También se aplican tratamientos térmicos diversos a los sólidos cerámicos. Otro tema, que a estas altas temperaturas que tenemos que ir generando algunos tratamientos térmicos, ¿ya? Vamos a necesitar algunos elementos que resistan esas altas temperaturas. Y esos materiales, un cerámico, resiste de muy buena manera las altas temperaturas. U otro metal. Pero ahí nuevamente hay que hacer el análisis de los costos. ¿Qué me sale más barato, ya, para poder saber hacer un tratamiento térmico específico? Ya. No nos olvidemos de este gráfico que nos va a acompañar, ¿ya?, durante esta actividad. Recuerde bien el eje Y, temperatura, ¿ya?, temperatura. Normalmente nosotros lo vamos a ver en grados Celsius, ¿ya?, pero se puede encontrar con un gráfico que esté con grados Fahrenheit, sí. Puede tener un gráfico que esté en grados Kelvin también, pero el que vamos a hacer más uso nosotros, ¿ya?, va a estar en grados Kelvin, Celsius. Disculpe. Ojo que si tiene esos otras escalas de temperatura, usted hace el cambio. La primera etapa de un tratamiento térmico siempre va a ser una etapa de calentamiento, de que tenemos nuestro metal, ¿no?, a temperatura ambiente, 20 grados, 30 grados Celsius, dependiendo el día, ¿no?, le generamos, ¿no?, le vamos a agregar energía. Recuerde que nosotros hicimos un cálculo de esa energía. Yo les decía, mire, si usted tiene tantos kilos de este material, ¿ya?, y quiere aumentar a tanta temperatura, ¿cuánta energía usted tiene que inyectar? ¿Ya? Y con eso, usted, si conoce el valor del kilowatt, ¿ya?, usted puede sacar los costos asociados también, si así se hacen estos trabajos. ¿Ya? Si yo quiero generar energía, de algún lado la tengo que obtener, ¿no? Recuerde, ¿no?, la ley de la termodinámica, ¿no? Nada se destruye, nada se crea, solamente se transforma. Entonces usted, para poder hacer esta transformación de acero mediante este tratamiento térmico, ¿no?, usted va a tener que entregarle energía para que esta pieza de metal empiece a aumentar su temperatura. ¿Pero de dónde le entregamos esa energía? Bueno, puede ser una energía mediante un fogón, ¿no?, mediante un sistema de inducción que vamos a necesitar energía eléctrica, mediante hornos de inducción, ¿no?, mediante carbón, petróleo, lo que sea. Entonces, la primera etapa va a ser el calentamiento, de llevarlo de la temperatura ambiente a una X temperatura, ¿eh? ¿Qué temperatura tenemos que llegar? Va a depender, ¿no? Luego tratamos de mantener esa temperatura, ¿eh? Tratamos de mantener esa temperatura. Por lo mismo, para mantener esa temperatura, igual hay que seguir agregando la energía, ¿eh? ¿Por qué? Porque si usted no le sigue agregando esa energía, como el ambiente está más frío que esa pieza, ¿no?, va a haber una transferencia de calor, en donde la pieza, al tener mayor temperatura, tiene más, va a entregar calor al medio ambiente. Entonces ahí se le va a enfriar. Por lo mismo, hay que mantenerlo un cierto tiempo. Va a ir dependiendo, obviamente, el proceso que vamos a trabajar, para ver cuánto tiempo el que tiene que estar ahí. Una hora, media hora, una hora y media, va a depender el tratamiento térmico. Y después, ¿eh?, bajar la temperatura, el enfriamiento. La tercera etapa, el enfriamiento. Y ojo, esto es muy importante, este tiempo de enfriamiento, ¿no? Yo puedo hacer enfriamiento rápido. ¿Y eso qué va a pasar si yo enfrío rápidamente? Van a haber algunos cambios, sobre todo en el hierro, ¿ya?
Si usted recuerda cuando vimos el gráfico del hierro, ¿eh? El hierro pasaba por muchas fases, estando sólido, pasaba por muchas fases, ¿eh? Pasaba por una fase delta, por una fase alfa, en donde se ordenaba ya internamente con diferentes disposiciones, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado. Si queremos cambiar su estructura interna, ¿no? Lo vamos a tener que hacer con un tiempo de enfriamiento muy rápido. Si no queremos que cambie su estructura interna, ¿no? Lo podemos hacer más paulatino, ¿no? Que vaya en un proceso lento para encontrar ahí que él se pueda rearmar. Entonces, tema importante, temperatura y tiempo. Todos los tratamientos térmicos tienen una ruta obligatoria. Entonces, calentamiento del acero hasta una temperatura determinada, luego permanencia de esta temperatura en cierto tiempo, y luego el enfriamiento más o menos rápido, dependiendo lo que deseamos hacer, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento térmico necesitamos hacer? Por ende, una vez que conozcamos qué queremos, vamos a ver si lo tenemos que enfriar rápidamente o lentamente. Muchas veces, y se lo he comentado, se desarrollan trabajos de forma inadecuada, ¿no? Se generan trabajos de forma inadecuada. ¿Por qué? Porque enfriamos los elementos de forma abrupta, siendo que no debería haberse hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando están soldando, nosotros estamos aumentando la temperatura localizada en un punto. Si yo lo enfrío rápidamente, estoy generando un cambio de estructura de toda la estructura, ¿eh? Haga la redundancia, la estructura externa, ¿eh? Y en un punto localizado, internamente cambió su estructura molecular. Entonces es el cuidado que hay que ir teniendo. El más conocido, ¿eh? Uno de los tratamientos térmicos más conocidos es el temple. Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. El proceso se lleva a cabo calentando el acero a una temperatura aproximadamente entre los 750 a los 300 grados Celsius. Después la masa metálica es enfriada por lo general rápidamente. ¿Cómo se hace esto? Normalmente se sumerge, ¿ya? O se rocía en agua, en aceite, en aire, ¿ya? Positivo, o en otros fluidos como sales, ¿ya? Y en algún momento uno de sus compañeros, no sé si en este paralelo o en otro, me preguntaba y le decía que también se hace en salmuera, ¿ya? Y en aire positivo se le inyecta aire, ¿ya? Para que el proceso de enfriamiento sea rápido. Entonces, acá se aprecia algunos tratamientos térmicos, ¿no? Está hay nosotros en el departamento y yo les comenté que si en algún momento del 2021 se vuelve a la normalidad, la idea es que nos juntemos y vamos a hacer un tratamiento térmico, que es este tratamiento térmico, ¿no? Que se llama el ensayo de Yomin, ¿no? Eso nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en la universidad. Vamos a poner un pernito dentro de un horno, ¿no? Este horno vamos a generar temperaturas como de 910 grados Celsius a ese perno, ¿no? Es un pernito que nosotros ya lo tenemos, ¿ya? Calibrado, ¿no? Lo calentamos a alta temperatura, este pernito, ¿ya? Esa probeta, ¿ya? Es un perno porque justamente encaja acá para que no se caiga, porque por abajo nosotros le vamos a inyectar agua, ¿no? Ese chorro de agua, que va a salir a temperatura, ¿ya? Del suministro que nos entregue el agua potable ahí, ¿no? Va a rociar agua, pero solamente en un punto, ¿ya? De su probeta, ¿ya? Que va a ser acá abajo. Arriba no le va a llegar nada, ninguna gotita, ¿ya? Abajo nomás le vamos a chorrear agua, ¿no? Entonces va a salpicar agua y va a hacer que esto se enfríe rápidamente, ¿no? Entonces aquí voy a tener un enfriamiento rápido. Entonces,
todo esto se va a enfriar rápidamente, rápidamente, ¿no? Y acá, más arriba, va a estar el rojo todavía. Va a estar el rojo, ¿ya? Y aquí, intermedio. Obviamente, a medida que yo esté inyectando más agua, por más tiempo, nuestra pieza va a tomar la temperatura de 24 grados Celsius, ¿ya? De toda la pieza. Pero en principio, si usted lo vio, ¿ya? La primera etapa constaba en que se enfriaba esta primera zona, ¿ya? Y después nosotros vamos a llevar este pernito y vamos a hacer los ensayos de dureza de Rodwell C. ¿Ya? Tenemos la máquina ya de dureza y vamos a ir midiendo, ¿ya? A diferentes largos, a diferentes dimensiones, ¿ya? Diferentes puntos del perno. Y se va a dar cuenta de lo siguiente. Eso es lo que estamos haciendo ahí en un ensayo típico de temple. ¿Por qué no me cambia? Ahí. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a tener entonces, vamos a medir la dureza. Entonces aquí va a ser justamente donde se enfrió. Este va a ser donde se enfrió. Que esté lo más lejos del punto de enfriamiento, ¿ya? En el origen, ¿ya? Y ahí vamos a medir la dureza en Rodwell C y nos va a dar un valor muy alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el enfriamiento fue excesivo y fue muy rápido, ¿ya? El tiempo de enfriamiento fue muy acotado. Entonces lo que vamos a generar ahí va a ser un material muy duro, ¿ya? Pero ojo, tiene otras... contra, ¿no? Que es el pro, que va a ser más duro, pero voy a tener un contra que va a ser más frágil, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a generar la medición, vamos a medir ahí, hoy día no lo vamos a indicar, ¿ya? Porque eso lo vamos a medir en aquel momento, cuando vayamos al laboratorio, independiente de que usted me diga, profe, pero ya probé esta asignatura, igual me imagino que va a querer participar, ahí ya volviendo a la normalidad, todos vacunados, y va a decir, profe, recuerde, nos juntamos, buscamos un horario que usted tenga ahí disponible, ¿ah? Y vamos a hacer estos ensayos. ¿Profe? Pues, dígame. ¿Aún no hay claridad si el primer semestre va a ser online? No, eso va a depender tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Ay. Me imagino que va a haber siempre el tema de cómo esté la disponible la vacuna, etc. ¿No? Pero yo creo que sí o sí el segundo semestre va a ser presencial. En el primer semestre tengo más dudas, pero... y obviamente van a haber un trabajo de semipresencial. Me imagino que van a haber asignaturas que van a ser 100% de forma online. Pero también van a haber asignaturas que van a decir, mira, este laboratorio es esencial, por ende tienen que ir, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una asignatura el próximo semestre que se llama gestión de mantención. Esa asignatura no necesitaría ir a la U, porque todo el trabajo se hace en Excel, se hace en Fractal, un software que tenemos. Entonces se puede hacer online. Pero, no sé, pues un mantenimiento, ese se tendría que ir a hacer algunas actividades con un aforo máximo, etcétera. Pero se está trabajando en eso. Me tocó ir a la universidad el viernes, fui, y está todo demarcado, hay todas las indicaciones, los puntos ahí de alcohol gel, ¿eh? Entonces, se está preparando la U igual, pero va a depender de esas condiciones que le indico, ¿eh? Entonces, esa medición, nosotros lo vamos a hacer después, en primera instancia, cada un milímetro, vamos a ir tomando medidas, y vamos a ir viendo la dureza. A medida que nos alejamos del origen, se va a dar cuenta que esa dureza, ¿ya? Es más, es cada vez menor, ¿ya? Cada vez menor, hasta llegar a un punto en donde ya es totalmente horizontal esta curva, ¿no? ¿Por qué? Porque donde se generó, ¿ya? De contacto entre el agua, ¿ya? Y la pieza, el enfriamiento fue más abrupto. Es como que si yo tomase esta pieza y la sumergiera, ahí
todo va a enfriarse rápidamente. En cambio, aquí estoy haciendo enfriamiento localizado, ¿no? Entonces, en esa zona va a ser una zona de alta dureza, pero muy frágil. Y eso, véanlo asociado a cuando yo les digo que los viejitos que están soldando le echan agua. Eso va a pasar, ¿ya? Entonces, este tratamiento de temple es el tratamiento térmico más importante que se realiza. Ojo, es más importante porque fue uno de los, fue el primero y obviamente lo utilizamos para comenzar a hacer otros tratamientos térmicos. Se requiere siempre un temple, ¿ya? El cambio del hierro fundido, que estamos hablando anteriormente, también se trabaja mediante este temple. ¿Qué es lo que logra este temple? Hace que el acero más duro, hace que el acero sea más duro, ¿ya? Deje cambiar de color acá, hace que el acero sea más duro y resistente, ¿ya? Esas son sus cualidades, ¿ya? Pero lo hace más frágil, ¿no? La temperatura de calentamiento puede variar de acuerdo a las características de la pieza y de resistencia que se desea obtener, ¿no? El enfriamiento es rápido, eso sí, el enfriamiento es muy rápido. Si el temple es muy enérgico, las piezas se pueden agrietar, ¿no? Tiene que ser rápido, pero no excesivo para hacer este temple, ¿no? Y esta última parte, ¿no? La última parte es importante de lo que yo le hablaba. Ustedes van a tener que estar soldando muy, muy seguido, muchachos. Ustedes van a estar soldando constantemente para estar haciendo reparaciones. Y si aplican un enfriamiento rápido, ¿ya? Se generan grietas, ¿ya? Y por lo mismo, en sistemas ya más críticos, en tanques de combustible gigantes, en estanque de combustible, en piezas de la gran minería, ¿ya? En elementos de alguna máquina minera, una máquina industrial, ¿ya? Los procesos soldaduras se hacen, pero pues, con un procedimiento establecido, ¿ya? Y con mucho cuidado de que no se vayan a generar estos cambios de temperatura tan, tan fuertes, tan rápido, ¿ya? Porque se generan grietas, ¿no? Y esa grieta uno de partida ya de alguna manera hizo perder la pieza, ¿no? Esa pieza quedó dañada, ¿no? Es más, cuando usted salga al mercado, ¿no? A trabajar, hay empresas que se dedican, ¿no? A la soldadura, pero hay otras empresas que se dedican a la inspección de soldadura, ¿no? Y, por ejemplo, van específicamente buscando si se generó alguna grieta, ¿ya? Cuando se hizo un proceso de soldadura. Por ejemplo, soldaron y luego van estas empresas y verifican si hay alguna grieta, ¿ya? Si hay alguna grieta de este proceso de soldadura. Y en caso de que encuentren una grieta, ellos de inmediato le dicen a la empresa mandante, oye, el viejito que te hizo esta pega de soldadura lo hizo mal, así que dígale que lo vuelva a hacer todo de nuevo. Porque hay un control, ¿no? Hay un control de aquello. Ojo, que también van a haber temples superficiales, ¿no? Y eso se generan inversiones, ¿no? De las piezas, pero no para darle la dureza a toda la pieza, porque lo anterior que hicimos se le da hasta el núcleo y la superficie. Hay tratamientos térmicos de temple que solamente queremos fortalecer y endurecer la superficie, pero sin que pierda, ¿ya? Este concepto de ductibilidad, ¿no? Porque si pierde el concepto o esta propiedad de ductibilidad, ¿no? Vamos a tener una pieza muy frágil que se va a fracturar fácilmente. En cambio, yo quiero desarrollar que mi pieza sea más dura, por ejemplo, para que resista la abrasión, la adhesión, ¿ya? Un desgaste, y por lo mismo lo voy a hacer más duro, pero tampoco quiero que se me caiga y se me quiebre, entonces voy a generar solamente un temple superficial, ¿ya? Y ahí hay algunos trabajos que se desarrollan como
se tiene que generar este temple superficial. Son por tiempo limitado esto, no es mucho el tiempo que tenemos que tener. Este proceso se parece mucho al proceso de galvanizado. El proceso de galvanizado también, de lo acero, se sumerge frente a un fluido que tiene cierto fundente, y se van generando capas, que van protegiendo el acero, pero ese trabajo está más asociado a lo que vamos a ver ya en las vueltas de las fiestas de final de año, que son para soportar de mejor manera la corrosión, ¿ya? Usted en el día a día ve muchos aceros galvanizados, aceros galvanizados, por ejemplo, la parte de arriba de la luz, del alumbrado público, por ejemplo, algunas vallas perimetrales, de autopista, estas jaulas que usan en el sur para la crianza de salmones, son aceros galvanizados que tienen una muy buena resistencia a la corrosión, y cuando se hicieron esos procesos no se tocó el núcleo, se hizo un trabajo solamente superficial, esas características del acero. También, tal como les comenté, hay diferentes tipos de temple, hay algunos que son a la llama, otros por inducción, otros que se dejan en un horno. Entonces, este tenemos un temple a la llama. Si se da cuenta, yo voy a tratar de endurecer la superficie. Entonces, se emplean instalaciones que constan de uno o varios sopletes que calientan las partes de las piezas que se desea endurecer y varios chorros de agua o depósito que enfrían rápidamente las zonas calientes que quedan templadas y con gran dureza. Ojo, aquí nosotros no generamos un calentamiento de toda la pieza, sino que de zonas localizadas de la superficie, porque queremos endurecer la superficie, no la pieza, que no queremos que la pieza sea endurecida en su totalidad. ¿Por qué? Porque, profesor, si nosotros endurecemos la pieza en su totalidad, hasta el núcleo, vamos a tener una pieza que va a ser muy, muy frágil. Nosotros no queremos eso. Queremos que nuestra pieza sea dúctil, pero que sea dura, sobre todo en su superficie. Por ejemplo, un engranaje. Queremos que sus dientes sean duros para que no se vayan a desgastar cuando estén en contacto con otros dientes. Si no, no les duraría nada. El foco de calor o la pieza se mueven constantemente o alternativamente para calentar y templar sucesivamente todas las zonas que hay que endurecer. Este método es muy empleado para piezas de gran tamaño, como rodillos de laminación, ejes, obteniendo capas endurecidas de 2 a 5 milímetros. ¿Te das cuenta que no llegamos al núcleo con solamente las capas superficiales, ¿no? Y llegamos a durezas de 50 a 56 Rodwell C, ¿no? Temple por inducción. Aquí tengo las fotitos de temple por inducción. Y se está endureciendo un cilindro hidráulico, ¿no? Este sistema internamente tiene un sistema eléctrico, ¿no? Esta espiral, que va generando una alta temperatura y de inmediato lo van enfriando. O sea, aquí tenemos una alta temperatura y le inyectamos agua para ir enfriando, ¿no? Este procedimiento se utiliza para endurecer superficies de piezas de acero de distintos tamaños hasta muy pequeñas. El calentamiento por corrientes de alta frecuencia se efectúa en unos pocos segundos, pudiéndose además localizar el tratamiento en las zonas muy limitadas. Las piezas se colocan en el interior de una espira, ¿ya? Lo eléctrico, ¿ya? Hacen el cálculo asociado a qué temperatura podemos alcanzar dependiendo de la cantidad de espiras que nosotros desarrollamos. Conociendo el voltaje, el amperaje, ¿ya? Hacemos pasar la corriente por acá, y aquí, debido a esta
espirales, se va a generar una alza de temperatura porque se comporta como una resistencia, ¿eh? Como una plancha, ¿no? Cuando usted necesita planchar una polera, un pantalón, ¿no? Eso, vamos, mediante la energía eléctrica, calentamos esas placas. Aquí lo que calentamos, ¿ya? Son estos espirales que obviamente van a generar toda la temperatura al interior, ¿no? Mediante inducción, ¿no? Entonces, las piezas se colocan en el interior de una espira o conjunto de espiras de forma apropiada, a través de las cuales hace pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia que va a calentar las piezas, ¿no? A elevadas temperaturas. Muchachos, ¿y qué entregamos? Nosotros entregamos energía eléctrica, ¿no? Esa energía eléctrica, ¿no?, va a hacer que la pieza aumente la temperatura, porque toda esa energía se la estamos entregando a la pieza, ¿no? Luego se enfría rápidamente con ducha de agua o introduciéndola en un recipiente de agua o aceite. Puede ver cómo se, en, hay videos de cómo hacen las cadenas, ¿ya? Las cadenas, una vez que las están ya desarrolladas, la soldadura y están cada eslabón uno con uno, esas cadenas pasan por este sistema de inducción, justamente pasan por ahí las cadenas y caen en una piscina. Y ahí se hace el proceso térmico de dureza, ¿ya? Superficial. Cigüeñales, eje de distribución, engranaje y muchas otras piezas son sometidas a este tratamiento directamente en la cadena de producción, ¿ya? Valga la redundancia, ¿ya? Se obtienen durezas de 55 a 60 Rodwell C, ¿ya? Y obviamente va a ir dependiendo del contenido de carbono que tenga, la dureza que va a tener. Ahí, como les comenté, pueden apreciar cómo se hace ese tratamiento. Yo quiero endurecer esta pieza, hago pasar entonces este elemento, va subiendo. Al interior tiene esta espira, ¿ya?, que genera la inducción mediante la energía eléctrica, ¿ya? Aumenta la temperatura de este elemento y lo enfriamos de inmediato mediante esta ducha. Muchachos, por el día de hoy, ¿eh?, vamos a llegar hasta Temple, que, como le indicamos anteriormente, es el más importante, ¿ya? Comprendiendo ese Temple, ya lo que viene a continuación, ¿ya?, se va a aliviar, va a ser más fácil de entender, y la próxima semana terminamos con esto, y generamos de inmediato el tiempo para poder ver análisis de falla, que tiene mucho que ver también con los tratamientos térmicos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cómo se fractura y cuando se fractura una pieza, ¿qué tengo que revisar? ¿Cuáles son las implicancias de esta pieza? Decir, ah, mira, aquí falló porque se hizo un tratamiento inadecuado o por un exceso de algún componente. ¿Mm? Eso lo vamos a ver entonces la próxima semana.